Hello, Ita, ¿cómo está? ¿Cómo me le fue el día de ahora? Ah, you didn't hear me. Oh, perfect. Hello, Italina, ¿cómo me le fue? ¿Me escucha? ¿Me escucha, Ita? Ahorita sí, es que no había conectado el audífono. Ah, ya. Sí. Decía, ¿será que No, tengo mal yo el audio de es ese? que fui a traer el audífono a la otra habitación Ah. que lo tenía cargando. Y Ya. siento un calor horrible, pero encendí No. el aire. En serio, sí, es que como que quiere Sí, llover, ¿verdad? horriblemente como está haciendo Y todo calor. el día he hecho un calor sofocante y ahorita en la tarde Sí. se puso como algo medio nublado. Bueno, por lo menos por acá, no sé si por allá está Ay, igual. está haciendo gran calor, pero siento que el aire no me está, no, hasta ahorita está enfriando. Vale, pero qué bueno que ya está ahí. Vamos a esperar Gracias. unos minutitos a los otros chicos para que se conectan, porque ahorita solo los otros dos estamos y a Sí, no se han veces conectado. vamos a Están esperar. cenando. Hello, Rola, how are you? ¿Cómo me le fue? Se ¿Cómo te conectó. fue, Roland? How are you? I'm Fine, great, right? Excellent. I would like to hear fine. excellent, Italina. Sí, Creo que está arreglando el audio también. que cuesta, porque yo le digo a mi hijo, conéctame, hijo, ya va a comenzar la clase, y él me conecta, vaya mami, ya, y entonces me deja todo desconectado, el audífono y la cámara. Ah, pero qué bueno que le ayudas, su hijo. Vaya, chicos, vamos a esperar, esperar. Hicieron la tarea. ¿Cómo me le fue con la tarea, chicos? Nice. Nice. Giovanni, how are you? Bienvenido, welcome. ¿Cómo me le fue, Giovanni? ¿Cómo estuvo su día? Bien, bien, teacher. Gracias, gracias. Qué bueno, me alegra oír eso. I'm glad to hear that. Álvaro, welcome to the class. How was your day, Álvaro? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Excellent, good, bad, more or less, so-so. Good night. So-so. Okay, but we hope that tomorrow is going to be better, right? Will be better. Tenemos esperanza y esperamos de que mañana será mucho mejor, ¿verdad? O será mejor. Okay, so we are going to wait for the others, guys. ¿Cómo me les fue con la tarea, chicos? ¿La hicieron? Sí. ¿Cómo la sintieron? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Eso? ¿Más o menos? Más o menos. No tuvieron problemas con lo de los puntos y con esas cositas así. Sí, un poquito nada más. Ah, ok, perfecto, me alegro ir. ¿Sabían que ustedes pueden avanzar? Si usted pues considera que puede avanzar, usted puede avanzar mucho más para llevar su trabajo adelantado. Y teacher, una pregunta. Ajá. ¿La tenemos que mandar al grupo de WhatsApp o solo con enviarla ahí en la plataforma? Estaría bien. Estudio que solo con enviarla a la plataforma, pero les dije que la enviara para ver cómo estábamos, pues para decir si sí, él ya la hizo, yo confirmar. Okay.
Pero se me había olvidado decirles una cosa, es que ustedes tienen el viernes a la medianoche, usted tiene que tener terminada ya la tarea número 5. Quiere decir que usted de lunes tiene que hacer una, martes tiene que hacer la otra, miércoles y así sucesivamente. Tal vez alguna vez usted se puede atrasar. Yo le digo que no, porque tal vez estamos ocupaditos, venimos cansados, se nos olvidó, se nos fue o nos dormimos, ¿verdad? Entonces, pues usted la puede hacer, digamos, pero tiene hasta el día viernes a las 12 de la noche para estar al día con todas las tareas de la semana. ¿Ok? Si usted se considera que usted puede hacer y avanzar más, ¿verdad? Lo puede hacer. ¿Ok? Digamos, si yo estoy en la tarea 3, digamos, esta es la sesión número 3. Yo la hago, pero yo creo poder hacer la siguiente. Entonces yo puedo avanzar en la tarea 4. No es necesario que usted solamente haga la tarea 3. Entonces, si usted se considera y usted puede avanzar. ¿Ok? También se estaba pensando también que la segunda semana usted puede ir avanzando porque el midterm es el examen medio, ¿verdad? Del medio curso que lo haríamos en la segunda semana, pero ahorita vamos a hacer una pausa este viernes. Entramos a vacaciones, semana de vacación, y luego regresamos el 10, ¿verdad? Si no estoy mal. Y luego del 10 en adelante, esa semana nos corresponde el midterm. Usted puede ir avanzando parte por parte, porque el midterm, si se han fijado y han sido curiosos, tiene cuatro partes. Entonces usted puede ir haciendo una parte, otra parte, y así sucesivamente, ¿verdad? Digamos, si tal vez el tema es de la clase número 1, yo hago la parte que corresponde a la clase número 1 y así voy sucesivamente. Entonces usted está libre albedrío, como dice, para poder avanzar en lo que usted, pues, considere que es capaz de hacer. ¿Ok? Vale, chicos. Entonces, ese es el anuncio comercial que quería decirles. Ok, guys. Quiero ver, what time is it? 8 y 3, ok, ya debemos de empezar. Ok, estamos 15 participants in the meeting, guys, but always as I told you before, I always like to make just like a review, right? A review about the things that we were discussing the last day. For example, what we were doing, some examples of those topics, right? Maybe you can remember the things that we were doing, like activities or vocabulary words that we learned there, and so on, right? You can tell me something about yesterday, okay? So it's your job to remember to me what we were doing yesterday, because the teacher forgot everything, okay? So that's your job. Okay, remember, ¿qué estuvimos viendo? What we were doing yesterday. Volunteers. Yo creo que dejé mi bolsita allá afuera. Los pronombres. Los pronombres personales, personal pronouns. And what are they? Some examples of them. Algunos ejemplos de ellos. I, I, you. you. They, we, Okay. It, Joe, you, you, way, or we. there, we, they know. Excellent. Icta, la veo muy apurada, Icta, what happened? Don't worry, Ita, se puede caer, Ita, no, no se preocupe, vaya despacio, 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 okay, Es que tuve slow, que ir al carro a sacar. lentamente, okay, slowly, slow. Vaya, entonces estábamos hablando acerca de los personal pronouns, I, you, he, she, and it, right? You, we, and they, que significan yo, tú, él, ella, él, la, eso, esa, nosotros, ustedes y ellos, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Cuándo vamos a It, ocupar el pronombre teacher. it? ¿En qué situaciones vamos a ocupar el pronombre it? A ver, ¿qué me dice?
¿Nos referimos a objetos o animales? Ajá, lo vamos a ocupar cuando estemos hablando acerca de animales o cosas, ¿verdad? O situaciones. Ajá, ¿qué más? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué más? Vaya, ya tenemos claro que estamos hablando de los pronombres. Muy bien, excelente. Ahora vamos con la segunda parte. ¿Qué más vimos, chicos? ¿Qué es el verbo to be? What's the verb to be? A ver. Ser o estar. Ajá, significa ser o estar. Estar. Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son las tres formas del verbo to be que tenemos? Am. Am. Is. Is. Are. Are. Ok. ¿Y con cuáles personas vamos, o con cuáles pronombres vamos a utilizar en la forma del verbo to be? Am. En primera persona, I. Ajá, con primera persona, I. Muy bien, ¿qué significa? Yo. Yo. Ajá. Y la forma del verbo to be is, ¿con cuáles pronombres o con cuáles personas nos vamos a ocupar? He, she. She, he, it. ¿Qué son? Terceras personas. Ok, perfect. Y la última, ¿qué son con? ¿Con qué vamos a ocupar are? Segundas personas. Las segundas personas. ¿Y cuáles son las segundas personas en los pronombres? You, we, they. You, we, and there. Muy bien. Ahora dígame un ejemplo. Tell me an example, please. Using the three forms. A ver, ¿me puede decir uno una forma, el otro otra forma, a modo que todos participen? We are in class. Ok, we are in class. Ok, perfect. Excelente. Luis, tell me another example, please. Luis. Todavía no he entendido mucho. Se le acabo de irme a la clase. I can hear you. No te escucho muy bien, Luis. No entiendo mucho de la clase ahorita, voy viendo. Ah, eso es lo que vimos ayer, Luis. Just una review, solo una como retroalimentación. Ok. Vaya, por si ustedes quieren, bueno, si no estuvieron muy, muy pendientes de lo que estuvimos diciendo, ustedes pueden entrar a la plataforma y pueden poner el video, porque ya está habilitado el video de la clase de ayer, para que usted pueda tener como una noción de lo que pudimos estar viendo el día de ayer y pueda entender un poco más. Ok, vale, sigamos entonces. Another example. Daniel, Carla. Ahí vi que quería participar Carla. Carla Roxana. Okay. Dígame, Carla. No, Amanda. Ellos are working. They are. They are trabajando. They are working, ok. Ellos están trabajando. Muy bien. Excelente. Para decirle negativa, they are not working. Ajá. Are interrogativa. Ajá. Are they working? Ajá, ok. Entonces estuvimos viendo también las forma afirmativa. La forma interrogativa y la forma negativa. ¿Y qué era lo que teníamos que hacer para hacer una oración positiva o afirmativa en negativa? ¿Qué es lo que se le tenía que agregar a la oración? A ver, díganme. Daniel Alexander, yo creo que usted quiere participar, Daniel. ¿Qué es lo que se le tiene que agregar a una oración afirmativa para convertirla en negativa? El not. El not.
Ajá, tenemos que agregar la palabra not. Después del verbo principal, que en este caso es el verbo principal. Okay. ¿Y qué pasa cuando lo convertimos en pregunta? ¿Cuáles son los cambios que tiene la posición de algunas de la estructura gramatical de la oración? Ajá. ¿Cuál es el cambio que tiene? Díganme. ¿Qué es lo que hacemos? Pueden chequear sus notas en su cuadernito. El pronombre personal se pone al inicio y después el verbo to be. Ok, nosotros cambiamos la posición del verbo to be o del verbo principal en este caso, ¿verdad? Con el sujeto, que en este caso es un pronombre personal, ¿verdad? Y también le agregamos al final la question mark. Don't forget that, ¿ok? No se olviden de eso. That is important. If you don't write the question mark, it's not a question, ¿ok? Si usted le escribe la question mark, no es una pregunta, ¿ok? Bueno, entonces, el día de ahora, chicos, vamos a ver lo que son las respuestas cortas, ¿verdad? Aunque eso lo abarcamos el día de ayer, que sería la respuesta a una pregunta sería yes, it is, o no, it isn't, right? Por ejemplo, si yo digo, are you a doctor? Are you a doctor? Ok, Rachel, are you a doctor? ¿Cómo me la respondería? No. En negativo. Ajá. Sería, I am not a doctor. I am not a doctor, ok. Are you an engineer, René? No. I am not a doctor, engineer. I am not a doctor, an engineer, right? Ok, are you a nurse, Icta? Negativo. Ajá, positivo. ¿Es una enfermera o no? Are you a nurse? Yes, a nurse. Yes, I am a nurse. I am nurse. Okay, yes. Perfect. And that's the way we are going to answer that question. This is the way, the short way that we are going to use to answer that question. But also you can use the long way. That it is that you are going to repeat what you are asking. For example, if I say, are you a nurse? Yes, I am a nurse. Oh, no, I am not a nurse. That's the long way. La forma larga o extendida. Si no, podemos utilizar la forma corta, que es la que estuvimos diciendo al principio. ¿Ok? Vale. Y también estuvimos hablando acerca de los... positivo, negativo, verbo afirmativo. Eso ya estuvo. Pues ya lo hagamos, ok. Pero había otra cosita más que... Pues ya pronun... I am a doctor. Contracción. Verbo to be ya estuvo. Ah, estuvimos viendo la contraction que decíamos que sonaba como more natural, right? Estaba la forma larga de la oración y estaba la contractada. Y decíamos que las dos son válidas, pero la forma contractada era la que sonaba como más natural. Pero usted decidía cuál ocupar y las dos estaban bien. Pero también había otra cosita que abarcamos al final. A ver quién se acuerda. The with, no. With. Y hicimos una práctica en línea también de eso, ¿se acuerdan? La consonante. Exacto, por ahí vamos, Rachel. Por ahí vamos. El am. Getting close. Y el am. ¿Cómo? El am y el ar. Ah, exacto, César. Estábamos hablando acerca de los articles, ¿verdad? Del artículo a or and, que significaba uno, una. ¿Cuándo vamos a ocupar? When we are going to use the article and. Nancy, ¿quiere hablar? Hola, buenas noches. El A se va a utilizar cuando empieza con una consonante y el M cuando inicia con una vocal. Exacto, Nancy, muy bien. A lo vamos a ocupar cuando la siguiente palabra comience con un sonido consonante y M lo vamos a ocupar con una palabra que comience con un sonido vocálico. Acuérdense que siempre hay unas excepciones. La mayoría son las que comienzan con la vocal o comienzan con la consonante,
pero usted se tiene que fijar en el sonido, porque hay algunas excepciones, como por ejemplo la H, decíamos que a veces es muda y no suena. Entonces usted tiene que repetir la palabra y saber, porque si no nos vamos a ir por otro lado. Ok, bye. Eso, in brief, eso era lo que estuvimos viendo ayer y me alegro pues que hemos comprendido bien el tema, ¿verdad? Eso significa que podemos dar pausa a la siguiente fase. El día de ahora, chicos, vamos a trabajar un poco, vamos a terminar la práctica pendiente de ayer y vamos a trabajar un poco en la plataforma, ¿ok? Porque tenemos que abarcar lo que es el handbook. Ahora bien, necesito que todos entremos a la plataforma, por favor, y que accedamos y que abramos el handbook. La plataforma donde están las tareas, mi. Ajá, exacto. Esa. Yo ahorita voy a entrar y ya les voy a compartir pantalla. El día de ahora nos toca solamente práctica, chicos, de lo que hemos visto, ¿ok? Práctica, práctica, práctica. Ahí le damos donde dice continuar en el curso, con el curso. Continuar con el curso. Vamos a ver, déjenme compartir pantalla, chicas, ahorita. Vale, hoy sí. Acá estamos todos, ¿verdad? En la sección, de dice sección 1, no de la tarea, teacher. Sí, no, se va a ir a donde está lo del curso, Student Manual. Donde dice Student Manual, en la parte de acá le va a dar clic y luego va a poner, le va a dar clic a la unidad 1, que sería Getting to Know Someone. Uh-huh. Y ahí le va a abrir el archivo. Ay, no. Espérame. ¿A dónde le dio? Que no. Ita, tiene que darle en Student Manual. Ah, Student, arriba, arriba. Entonces, sí, váyase arriba y ahí está en la parte de arriba el menú. Entonces usted le va a dar Student Manual. Cuando le aparezca esa parte de acá, le da en la unidad 1, que sería Getting to Know Someone. Y le va a aparecer esta parte de acá. Donde dice Unit 1. Ajá, exacto. Ahí del. No, de Dios. Okay. Uh-huh. Cuando me meto a la plataforma, teacher, de ahí me sale de un solo la tarea 2. Ah, entonces váyase donde dice Student Manual, teacher. Student Manual, se dice, no le sale esta parte de acá. Roland. Manual de estudiante. Se oye. Ajá, como sería trabajado. ¿No le parece? Chicos, ok, vaya, para mientras estamos abriendo eso, voy a tomar lista, chicos, pasó la hora. Voy a tomar lista para mientras, voy a dejar de compartir pantalla un ratito y ya los veo. ¿Me avisan si han podido entrar o no? Vamos a ver dónde están. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Dicho,
entramos ahí, le damos en la unidad 1. Ajá, en la unidad 1, que es getting to know someone. Ahí le van a dar. Vale, ok. Vale. Ahorita solamente pasamos la lista y empezamos, chicos, antes que se me olvide. Ok. Ok, today is miércoles 29, or Wednesday 29, right? Ok, perfect. So I'm going to ask you, and I just remember you that you have to answer with present or I'm here, ok? When you hear your name. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Present, teacher. Thank you, Álvaro. Amanda de La Paz Araujo Torres. Present. Thank you, Amanda. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Thank you. Candy Marisela Cisneros de Escobar. Present. Thank you, Candy. César Alexander Alas Portillo. I am here, teacher. Thank you. Dani Anthony Sigüenza Ventura. Dani? We'll be later, right? Okay. Daniel Alexander Villavicencio Enriquez. Present, teacher. Daniel Alexander. Present, teacher. Oh, thank you, Daniel. Sorry, no te había escuchado. Denise Scarlett Montano de Martínez. I'm here, teacher. Thank you, Denise. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Ernesto. I'm here. Okay, thank you, Ernest. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you, Giovanni. Catalina Castro. Present, teacher. Jared Salvador Palma Arteaga. Jared. No, maybe later, right? Jorge Armando Vázquez Guevara. George. Present. Okay, thank you. José Abel Molina Argueta. José Abel. No, maybe later, right? Josué Adiel Onofre Durán. Present, teacher. Thank you. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Carla. Catherine Stephanie Escolero Orellana. Present, teacher. Thank you, Catherine. Present. Ok. Ligia Magalí Vázquez Martínez. Ligia. Luis Eduardo Reyes. I'm here. Ok. Luis Rafael Beltrán Rogel. Present, teacher. Thank you. Marvin Alexander López Carranza. Marvin. René Francisco Mendoza Cárcamo. Present, teacher. Thank you, René. Roland Cruz Cañas. Roland. Present, teacher. Thank you. Rosa Isela López Hernández. Me cambia a Marina, ¿sí? ¿Qué entiendo? Rosa Isela. Rosa, are you here? No? Okay, maybe later, right? Yancy Lizeth Alemán Rubio. Present, teacher. Thank you, Yancy. Okay, so this is the first time that we pass the list. Maybe the second time the others can get into the list, right? Okay, bye. Okay, vamos a empezar. ¿Todos están ya dentro de la plataforma, chicos? Yes. Okay, yes. Perfect. Vamos. Voy a compartir pantalla de nuevo y vamos a ver lo de la plataforma. Yes. Okay, so we are here, right? Everybody's here? Okay, this is our manual, okay? This is the unit one, getting to know someone, okay? And our objective for this class is to talk about what I do at my workplace and to say my occupation, okay? So we are going to talk about occupations, okay? And for that, I have prepared a presentation, but first of all, I would like to know which kind of professions do you already know in English? Uh-huh.
¿Cuáles son las profesiones que usted hace puede en inglés? A ver, dígame, some examples. Tell me. Secretary. Uh-huh. Engineer. Engineer, okay. Who else? Nurse. Nurse. Mechanic. Doctor. Mechanic. Mechanic. Uh-huh. Secretary. ¿Cómo? What else? Teacher. Teacher, muy bien. Driver. Truck driver, muy bien. O taxi driver, right? Bus driver. Uh-huh. Floor manager. Floor manager, that is this one that, that we have here. Uh-huh. Maintenance, right? A ver, ¿qué es lo que no sabemos de este vocabulario que tenemos acá? Muy bien. Ajá. ¿Hay preguntas acerca de este vocabulario que tenemos acá, chicos? Supervisor. Supervisor, ok, supervisor. Supervisor. Engineer. Engineer. Ingeniero. Secretary. Secretaria. Truck driver es como el que maneja motorista de camión, los camiones, esos un arrastre. Ajá, grandes. Okay. Driving es manejar, ¿no? No. Ajá, driver es como conducir, el que conduce. Conductor, right. Ajá. Personal de mantenimiento, right? Maintenance, en floor manager es como el supervisor o como el que de piso. Okay. Exacto. Bye. Another question, guys? No? Okay. Bye. En la parte de acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Tenemos que hacer, dice, unscramble the following letters to discover the occupations. Usted lo que va a hacer acá, chico, es tratar de unir las palabras. Acá están las palabras en desorden, ¿ok? Pero usted tiene que reordenarlas en el orden correcto, ¿ok? Si usted no ha bajado, no ha impreso el manual, lo puede hacer en su cuadernito y luego nosotros lo resolvemos acá, ¿ok? Eso no es ningún problema. Lo que usted tiene que hacer es trabajar ahí, hacer la práctica y pues participar, ¿ok? Vale, sigamos. Dice, ¿qué palabra o qué ocupación es esta? La número uno. A ver, un examen, an exam. Mantenimiento. Engineering. Engineer. Muy bien. Esa es la primera, es engineer. Ok. Engineer. Engineer. Y así sucesivamente. Y así, the second one. Pero yo el teléfono no lo puedo. Ajá. Floor manager. Exactly. What? Floor manager. That is this one that is here, right? Okay, the number three. A ver. Who tell me the secretary. Secretary. Okay, secretary. Exactly. And the fourth one? Truck driver. Okay, perfect. Number five. Supervisor. Exactly. And the last one, number six. Maintenance, right? This is the person that maintains, maybe the cleaning, right? Or the building, right? Okay, so let's practice. Okay, let's repeat after me, please. Maintain it. Maintenance. Okay, everybody. Maintenance. Okay, floor manager. Floor manager. Okay, supervisor. Supervisor. Okay, truck driver. Truck driver. Engineer. Engineer. Engineer.
Engineer. Secretary. Secretary. Okay, perfect, guys. So let's continue. Vamos a ver. Okay, so we have the second part. This is just a review of what we were discussing yesterday, right? For example, this is the affirmative sentence. How to use the verb to be, singular statements, right? I am Natalie. Statement and negative statement. Okay, do you remember this? This is what we were discussing. Esto es lo que estuvimos viendo la clase pasada, ¿verdad? En resumen. It's just a review, okay? Solo para tomarlo into account, para tomarlo en cuenta, right? I am Natalie, and this is the contractive form. We have the long form, and we have the contractive form. I am Natalie, I'm Natalie. You are a secretary, you're a secretary. He's an engineer, he's an engineer. He is an engineer. Exactly. He is an engineer. Okay, and we have the negative form, that is, I am not Natalie, I'm not Natalie. You are not a secretary, you're not secretary. He's not an engineer, he's not an engineer, okay? Did you see, did you listen the difference between the sounds of this long form and short form? ¿Ven la diferencia entre la forma larga y la forma corta o contractada? It sounds more natural, right? Suena más natural, okay? Right. En este caso, chicos, como ya sabemos, cómo es la estructura de la forma afirmativa y cómo es la estructura de la forma negativa, que es lo que estuvimos viendo el día de ayer, ahora nos toca hacer la práctica. Y en este espacio vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a completar las oraciones con la información que me dan entre el paréntesis, ¿ok? You have to complete the sentences using the information that you have between parentheses. For example, Alan, what? And using the verb to be. Alan is a truck driver, right? Maybe. Alan is a truck driver. See, this is a positive because you are not, you don't have a word not, okay? Si usted tiene la palabra not, significa que es negativo. Pero si usted no tiene ninguna palabra not, es positivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros solamente vamos a armar la oración y le vamos a agregar el verbo to be plus the information that you have here. ¿Ok? Entonces, la número uno quedaría Alan is a truck driver. ¿Ok? And then the second one? I am ensembler. I am assembler. ¿Ok? Muy bien. Y así sucesivamente. ¿Quién me dice el número tres? Number three. Michelle is floor manager. Ajá, Michael is a floor. Floor manager. Manager, okay. Manager. Number four. Catherine. My boss are not maintenance. My boss. My boss are not maintenance. Exactly. My boss is not a maintenance. Maintenance. Jefe no es. Maintenance. No es personal de mantenimiento, ¿verdad? No es la persona que limpia, ¿verdad? O que mantiene el aseo en el edificio o que mantiene otras cosas, right? Okay. So number five is negative or positive. Negative. Negative. Okay. So, what negative. Is the order? He isn't a floor manager. Manager. Recuerden que siempre tenemos que utilizar el article porque estamos hablando en forma singular. ¿Qué me quiere decir la forma singular? Que estamos hablando solamente de una persona en este caso. ¿Ok? So, that is why you are going to use the article A or N. In, it depends, right? He is not a floor manager, or he isn't
a floor manager. You can use both forms, okay? And both are okay. So we have the last one, Tina. Uh-huh, Tina. Is engineer. Engineer. Uh-huh. Is a engineer. X, A or N? Is. N. Exactly. Tina is an engineer. Is an, Tina is an engineer, right? In this case, also, I am an assembler. I am an assembler, okay? Yo soy un ensamblador. Muy bien. Okay, so, bye. Ahorita los voy a dejar trabajando. Es su turno, miren. It's your turn. Complete the following information about three different people and write extra information using negative statements. Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? You are going to write the name of other two people, right? And you are going to write their occupations and you are going to write the negative forms of that occupation. For example, usted va a escribir el nombre de dos personas más. Aparte, lo voy a poner en grupo y nos voy a armar los breakout rooms. ¿Qué son los breakout rooms? Las salas para trabajar en grupo. ¿Ok? Entonces, usted me va a escribir. Usted me va a escribir el nombre de las de otras dos personas, me va a escribir su ocupación y me va a escribir la forma negativa de esa ocupación. Por ejemplo, si yo digo, Carla is an engineer, ¿verdad? No, ella me dice, yo soy un ingeniero, ¿ok? Entonces usted va a decir, refiriendo a ella, usted va a decir, she's not an engineer, ¿ok? Because they are asking me for the negative statement. Porque ellos me están pidiendo la forma negativa de lo que ella me ha dicho. ¿Ok? ¿Es clear? ¿Es clear what you are going to do, guys? ¿Es claro que lo que vamos a hacer, chicos? Hacer oración, una oración con cada una. Ajá. Vaya, primero lo va a interrogar. ¿Cuál es su nombre? Usted va a escribir cuál es el nombre de la persona. Usted va, le va a preguntar, what's your occupation, right? What's your name? What's your occupation? Y la persona le va a responder la ocupación que ella tiene. Si gusta, lo podemos armar en la libretita ahorita. Teacher, solo una... Ajá, diga. Yo fíjate que a mí se me fue el inter y básicamente no lo entendí bien lo último. Which one? Vaya, mire, eso es lo que vamos a hacer. Ahorita vamos a hacer... solamente como a recolectar datos, ¿ok? Vamos a trabajar en tríos, ¿ok? Usted, como son tres personas, usted solamente va a recolectar la información de las otras dos personas que están trabajando con usted. Usted le va a preguntar su nombre, le va a preguntar su ocupación y luego va a hacer una oración en negativo de esa ocupación que ella o él le ha dicho. Por ejemplo, si usted... si la persona le dice que es una enfermera, I'm a nurse, usted lo va a poner en forma negativa. Usted va a decir, she's not a nurse. ¿Ok? She's not a nurse. That's why they are asking you. Es lo que ellos les están preguntando. ¿Ok? ¿Es clear? Yes? Pero, sí, teacher, es una consulta. Ajá. Lo puedo hacer en el cuaderno, porque a través del teléfono no sé cómo. Sí, en el cuaderno. Es que me pasa que si no lo hemos descargado, entonces lo pueden hacer en su cuaderno. No es necesario que lo hagamos en el manual. Lo que nos interesa es que usted haga la práctica. ¿Ok? Vale, entonces los voy a ubicar en los breakout rooms y después les pregunto. ¿Ok? Vale, pregunto. ¿Cuántos somos? Somos 19. Vamos. ¿Qué vamos a hacer por los que no están? Si usted se queda solito en la sala, yo no voy a pasar para la siguiente. No. Voy a estar con los demás, ¿ok? Va a llegar una notificación, le da clic y usted se une, ¿ok? Ok. Eso fue muy sencillo.
Vaya, ya les llegó. Únanse, please. Exacto. Okay. Podría ser, what's your profession? What's your profession? Vaya, what's your profession? Él le va a preguntar a su compañerito. Icta, Ictalina, usted se tiene que unir a la sala 5. Ahí le llega una notificación. Denle clic y únase a la sala para que pueda estar con su compañero Jorge y con su compañera Katherine. Y entre ustedes van a trabajar en grupo. Pero en este mismo, ahorita. Ajá. ¿A dónde le doy clic? Tiene que llegarle la notificación ahí, un mensajito de unirse. ¿De WhatsApp, Miss? No, en la meeting. En la meeting tiene que buscar ahí. Ahí le va a llegar la notificación, Ita. Ay, no, no me cae. Dice control asistencia, no, vaya, permíteme. Quiero ver. In progress. ¿Asign your micrófono? No, ese es micrófono y cámara. Ay, Dios mío, me salí. Ay. Skype. Ay, señor. No me cae la notificación. Está, ok. ¿O es donde más? No. La voy a mover y le voy a volver a enviar. Ahí le tiene que aparecer. Vamos a moverla a sala 6. Vaya. Ah, ¿dice join? Ajá, dice join. Dale clic. Exacto, muy bien. Hoy sí, ¿verdad? Ok, ¿todos estamos bien? Vamos a ver, ¿quiénes están 2 y 2? Si están 2 y 2, podemos trabajar así. Si no, los voy a mover. Carla, vamos a ver 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3. Cinco, vamos a ver 5 ahí. Ok. Vamos a ver. Ajá. 1, 5, ok, lo voy a mover. Giovanni lo voy a mover a sala 4 y a César lo voy a mover a sala 5. César lo moví a sala 5, exacto. Muchísimas gracias. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recolectar información de los demás compañeritos que tenemos. Le vamos a preguntar, what's your name, right? What's your professions? And you are going to write a report. Ok, como un reporte de las 3 cosas que le están pidiendo ahí. Y luego usted lo que va a hacer es convertir la oración positiva en negativa. Ok, por ejemplo, si dice, I'm an engineer, usted va a decir he or she is not an engineer, ¿ok? Eso es todo lo que vamos a hacer de las 2 personas más que están en su grupo, ¿ok? Quiere decir que cada uno de ustedes va a tener párrafos, bueno, 2 partes de información de las dos compañeros que tienen a la par de ustedes, ¿verdad? ¿Ok? Preguntas. Déjenmela saber en el chat, por favor. Si no, voy a supervisarlos
sala por sala, ¿ok? Magali, usted no está con su grupo, Magali. No la escucho, Magali. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Acabo de entrar. Ah, ok. Vaya, entonces la voy a ubicar en un grupo, ¿ok? Bueno. Magali, Magali. Permítame, Magali, quiero ver. Vale, Magali. La voy a asignar en la sala 1. ¿Okay? Solamente estamos recopilando la información de cuál es su nombre, y cuál es la profesión que ejerce. ¿Okay? Y luego vamos a pasar la oración positiva a negativa. Eso es todo. Amén. Gracias. Ah, vale, vamos a ver. Si no, yo voy a entrar en la sala y les explico ahí. Más detalladamente, ¿ok? Uh-huh. Vale, va a llegar una notificación. Y solo donde dice join. O unirse. Álvaro. Hola. Hello. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Ya terminamos. Ok, perfect. Easy, right? Easy, super fácil. Ok, va, díganme algunos ejemplos de los cuales han recolectado, chicos. Candy es la delegada. No, ajá. Solo que la última compañera, la que se agregó de, valga la redundancia, de último. Vale, entonces Magali tiene que recolectar la información de Roland y Ernesto. De Roland, ¿okay? Ajá. Usted le va a preguntar, what's your name? Y lo va a escribir en su cuaderno. What's your profession? Y va a anotar cuál es la profesión, de cada uno de ellos. Hi, Magali. Entonces le tengo que preguntar a cada uno de ustedes. Ajá, tiene que preguntar a Ernesto y a Roland, porque tiene que tener dos más aparte de usted. Ah, sí. A Candy también.
Vale. Pregúntenme. Ernesto. What's your name? What's your name? Profession. What's your name? And profession, okay? ¿Quién responde primero? Hi, Magali. My name is Ernesto Mejía. And my occupation is accountant. I'm an accountant, okay? Muy bien. Ahora usted, esa oración que le dijo Ernesto, que dice, I am a accountant, usted tiene que pasarla a negativo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Agregando la palabra not después del verbo to be, que en este caso es am. Entonces sería, I am not an accountant. Y así sucesivamente. Ahora tiene que preguntarle a Roland. Roland, where are you profession? What's your profession? What's your profession? Básicamente, teacher, o sea, yo me considero un mantenimiento porque soy de área de limpieza. Yo le dije mantenimiento. I'm a maintainer. Correcto. Sí, I'm a maintainer, right? Y entonces sería I am not. Ajá. He's not a maintainer, not, right? Él no es. Un... Ah, he's not, ¿verdad? Ajá. Ajá, porque como usted ya está refiriéndose a él, ¿verdad? Y así sucesivamente. También puede hacerlo con Candy, ¿ok? Vaya, entonces los dejo porque voy a supervisar otra sala, ¿ok? Ahí. Sí, está bien, gracias. Y continúe y practica, ¿ok? Gracias. See, what are you guys? Okay, we are going to get pick up from ¿Cómo me les va? ¿Practicaron? ¿Obtuvieron la información? You get the information? Yes, teacher. Okay, so give me some examples, okay? Give me an example that you have collected. Josué Adiel is accountant. Ajá. And Yancy Alimán is secretary. Is a secretary, right? But that's affirmative. Form, but you have to change the other affirmative form into negative form. Tiene que cambiar la forma positiva en negativa. De esa oración que ellos le dijeron, usted la tiene que poner en negativa. ¿Ok? Y así Josué Adiel y Yancy Alemán también. Mm-hmm. Okay. Vaya. Josué, dígame, ok, Yancy, dígame una negativa de sus compañeros. Daniel is not an accountant. Ok. Josué is not accountant. Also, ok, perfect. So, los dejo un ratito porque voy a chequear a los demás chicos, ok? Ya regresamos. Stop. Hello, everybody. Hello. Ajá, ¿cómo me les fue? Super easy, right? It's easier. Muy fácil. Oh, yeah.
Solo pude entrar a algunas salas, no me quedó mucho tiempo para entrar a todas, pero pude supervisar como a 3 grupos, ok, just 3. Ok, but the reason I'm going to ask you here in general, guys, ok, what are the information that you have collected? A ver, let me see. Let me see. Ok, Catherine. ¿Cuál es la información que usted recolectó con sus compañeros? ¿Quiénes eran sus compañeros? César y Jorge. Okay. What are you collecting about there? Okay. ¿Qué es lo que están recolectando? No le escuché muy bien por el ruido que fue. Okay. What did you collect about them? ¿Qué es lo que recolectó acerca de ellos? ¿Qué, cuál es la información que recolectó de sus compañeros? César and Jorge César and George. El chef. Ajá. Jorge, la ocupación de teleperson. Ok, it's just a sales person. Yes, yes, sales person. Sales person, ok, perfecto. Vale, acordemos que esa es la forma positiva. Lo que usted hizo fue brindar su ocupación en forma afirmativa o positiva, pero su compañerito o compañerita tenía que pasar la negativa, ok. For example, your name, George Vázquez, he's a salesperson, right? And you have to translate that sentences too into negative sentences. For example, if you say, I'm a salesperson, you are going to say, he is not a salesperson. Okay? Él no es una persona que he is not. Okay? Or he isn't, right? You can use contractions too, right? Mm-hmm. A ver, ¿quién más? Ictalina, tell me an example what you have collected. George? No, Italina, oh. Sorry. Okay, Italina, continue. Let's continue. Yo tengo que decir lo que escribí de Eduardo y de Amanda. Exactly. Vaya. La primera fue la pregunta: What is your name? Uh-huh. Eduardo respondió: My name is Eduardo Reyes, ¿verdad? Uh-huh. Eduardo is an engineer. Is an engineer, okay. Uh-huh. Eduardo is not engineer. Okay, Eduardo is not an engineer. Yeah. You can use isn't, right? You can use the long form or you can use the contraction form. Okay, and the second one? In the Amanda. Uh-huh. The Amanda, what is your name? Amanda, what is your name? Amanda contesta, my name is Amanda Araujo. Ajá. Ella es como un técnico en laboratorio, ¿verdad? Ajá. Técnico, laboratorio. Amanda is no a laboratory technic. Ajá, it's not a laboratorista, right? It's like, I don't know. How do you say that? No sé cómo decirlo. Me either, right? Okay, we can look for it. Bueno, pero how do you say it? Laboratorista es. Laboratorista. Laboratorista. I work in a laboratory, podría ser, ¿verdad? Well, I work in a laboratory, but it is a name, right? Maybe sometimes the names doesn't change, it doesn't have translation because proper nouns, right? Si son nombres propios de eso, entonces a veces no se cambia. En este caso sería laboratories, something like this. Laboratories. Laboratory words, maybe. Mm-hmm. Something like this, right? Miren lo que bien que nos explica también, qué bueno, gracias. Vaya, voy a traer una lista la próxima clase para poder más o menos chequear las formas de cómo podemos abarcar esos temas, ¿verdad? Para entonces manejar el vocabulario que tenemos que hacer. Bueno,
Bueno, yo ya lo dije, tocaría Eduardo con Amanda. Ok, perfecto. Eduardo, it's your turn. No, parece, como ya lo dijimos, voy a elegir de otro grupo, si no nos abarca mucho. Oh, okay, Giovanni, okay, okay. Giovanni, it's your turn. Se miro bien impaciente. No. Yo quiero participar en la edición, no me puedo. A mí me tocó con Ana con Ana Raquel Campos. Ella es la ocupación operato, no sé cómo se dice, operato. Operator. Ajá. Y la negativa es, he is not operator. He is not an operator, right? Ajá. He or she. He, right? Sí. Okay, perfect. Okay, here. Sería here, right? Okay, bye. ¿Y quién fue el otro con el que estuvo usted trabajando, Giovanni? Con René Mendoza. Okay, René. Es con contador con. A contant. Ajá. Y él. It's not contact. It's not a contact. Okay, muy bien, it's excelente. ¿Quién más? Okay, vamos a ver. Who else? ¿Quién más? Amanda, usted ya le dijeron de cerca de usted, ¿verdad? Okay, Álvaro, tell me something about your partners, please. Vaya, para mientras voy a buscarles una presentación que tengo acá acerca de su equipo. ¿Qué recuerdo de sus compañeritos? Me tocó con Luis y Carla. Ajá, Luis y Carla, muy bien. ¿Qué le dije? Your name. What's your name? What's your name? Y contestó que se llama Luis Bertrán. Okay. What is occupation? What's your occupation or profession, right? He is a operador de monitoreo, no sé cómo. Okay, operators. Creo que en nativo sería he is not a operator, right? Como existen varias clases de operadores, ¿verdad? Puede ser operador telefónico, operador de alguna máquina, ¿verdad? Entonces, eso es como más específico. ¿Ok? Muy bien. ¿Y quién más le tocó? Carla Roxana. Ok, Carla Roxana. His occupation is psicóloga. Ok, her occupation is a psychologist. Y en negativo sería his occupation is not a psychologist. He's not a psychologist. Okay, repeat. Psychology. Okay, bye. Entonces, viendo eso, chicos, vamos a compartir la presentación de las occupations para tener una mejor noción. Vaya, miren, aquí tenemos hasta con dibujitos. Vaya, tenemos. This is a teacher, ok? Teacher, vamos a ver, vamos a ponerlo más grande para poder ver una. Teacher, this is my occupation, ok? So let's continue with the other one. She's a doctor. She's a doctor, okay? She's a doctor. Muy bien, vamos a ver, vamos a poner este cuadrito por acá para que podamos tener una mejor visión. Ok, vamos con la siguiente. Let's see the other one. Police. He or she? Police officer. Uh-huh. He is a police officer. Okay, police officer. Recuerda que tienen que hacer la oración completa. He or she y utilizar el article, right? A or N, depend of the next word. He is a police. A police officer. Okay, let's continue. Firefighter. Repeat. Firefighter. Okay. Pilot.
He's a firefighter. He's a pilot. Pilot. ¿Qué es un pilot? He's a pilot. He is a pilot. Piloto, ¿verdad? He's a pilot. Okay, muy bien. You're right. He is a chef. He is a chef. A chef, okay? Chef. He is a bus driver. Okay, bus driver. Scientist. Bet. This is the contractions of veterinarian, okay? La palabra es veterinarian, pero esta es la contracción de la palabra porque es muy larga. You can use veterinarian or you can use vet, okay? ¿Y qué es una vet? Veterinario o veterinaria, okay? She is a vet. Yes, of course, exactly. She's a vet. Ella es una vet. Veterinaria. Perfect. So let's continue. Artist. She's artist. 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 A artist. Artist. She's an artist. With a vowel song, okay? Remember that. Okay, let's continue. Nurse, okay? She's a or a. A nurse. Okay, perfect. A nurse. Baker. Chef. Baker. ¿Qué es ese camarero? Okay. Baker es el panadero, right? Ah, el panadero. Pan. O el pasteles y todo eso. Ah, sí, ¿verdad? Eso es el A baker. He is a baker. Builder. Okay, what's a builder? Constructor o albañil, ¿verdad? He is builder. Builder. No lleva el A. Builder. Yes, He is a builder. Builder. Okay. He is a builder. Muy bien. ¿Y cómo sería la forma negativa, chicos? He is not a builder. He is not a builder. Y para pasar la pregunta, ¿cómo sería? He is a judge. Okay, negative form. He isn't a judge. He is a judge.
He isn't. Esa es la forma contractada. He isn't a judge. A judge. Ok. Van anotando el significado. No. Solo voy anotando lo que sale en la pantalla. No, les voy a compartir la presentación de WhatsApp para que la tengan. Para eso. Ok. Okay. So let's continue. Liar. 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 What is a liar? Liar. Liar. He's a liar. He's a liar, right? He is a liar. A liar. Excellent. He is a liar. Así es. A liar. Forma negativa, negative form. He is not a liar. Okay, he is not a liar, a liar, right? Or we can use the contractive form. He isn't a liar, right? ¿Y para forma de pregunta? Esa es la que me confundo, mi. Is he a liar? ¿Cómo? Is he a liar? Is he a liar? Ajá, y Talina, solamente tenemos que cambiar la posición del verbo con el sujeto. Si está he is a liar, ajá. Is he a liar? Al revés, solo tienen que cambiar las dos primeras palabritas. El is primero, después el he, después el a. Exacto. Si estamos ocupando are, el are primero y después va el pronombre, que en este caso podría ser we, you, they, right? Y así sucesivamente. Para hacer preguntas, solo cambiamos la posición del sujeto con el verbo y le ponemos el signo de interrogación al final. Así es. Ok. So, let's continue, guys. Farmer. What is a farmer? Farmer. Jardinero. Exacto. No, ese es granjero. Farmer. Farmer. Ok. He's a farmer, right? He's Hi. A farmer. Hi. And also, we have a waiter. What is a waiter? Ay, no se me fue el internet. Camarero. Mesero. El mesero. Aquí hay un punto bien importante, chicos. El mesero se dice waiter. Pero si es chica, se dice waitress. ¿Ok? Waitress. Waitress. ¿Ok? Si es chica, usted le va a decir waitress. Y si es chico, le va a decir waiter. ¿Ok? Waiter es con R al final. Es que donde me sale la letra, me sale la compañera, pero no me sale lo último. ¿No la puede ver? Solo las últimas letras no las puedo ver muy bien. Ah, ok. Entonces voy a minimizar un poco la parte de acá. O lo voy a mover en la parte de acá. ¿Ahora sí lo puede ver? No, sería quizás un poquito para la izquierda. Para acá. Ay, pero si no podría. Porque entonces se me pasa la presentación. Pero sí. Ajá, que como me sale, digamos, los compañeros y usted me sale así. Horizontal. Entonces muévalo, mueva la pestañita, Roland, para otro lado. Ubíquela con un clic y lo arrastra para que pueda ver la letra. No. Ah, ok, ya. A poner cabalito. Sí, ok, perfecto, muy bien, vamos. Entonces yo voy a mover esta parte de acá. Bueno, vamos a continuar. Entonces decíamos que waiter era para camarero, para mesero, y waitress para mesera, ¿ok? So, me avisan. Ok, waitress with double S, ¿ok? Doble S tiene el final. Y también tenemos voucher. What is a voucher?
Carnicero. Carnicero, ok. Espérense que se me pasó. Carnicero, ok. Boucher. Repeat. Boucher. 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 Carnicero. Usted va a la tienda, a la... al supermercado y va al área de donde está el voucher, right? ¿Qué es el voucher? Carnicero. Miss, excuse me. Ajá, tell me. Lo anterior no lo escuché bien porque se me había desconectado el internet. Lo tuve que conectar del otro teléfono. Ah, ok. But el anterior era waitress. Se, es que estamos hablando waitress. De waiter. Ajá. Waiter. 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 Waiter, perdón. Waiter. Es para camarero, para mesero, perdón, pero en varones, ¿verdad? O hombres. Camarero. Y waitress es para chicas. Waiters. Yes. Wait. Okay, entonces aquí sería she. Ajá, she's a waitress. Y en el otro sería she is a waitress. A waitress. Muy bien. She's y el otro sería he is a waiter. Waiter, right? Is waiter. A waiter. And waiter, right? Waiter. Okay, okay. En vez de la T le va a poner como una R. Waiter. Okay, to some waiter, exactly. Waiter, muy bien. Waiter, okay. Question so far, guys. Vale, estamos con voucher. What voucher es el carnicero, okay? Voucher. 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 Uh-huh. Okay, let's continue. Car mechanic. What is a car mechanic? Mechanic. 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 Exactly. Ese es el mecánico, right? He is a car mechanic. He is a mechanic. A car mechanic. Yeah. Ajá, his or his, right? Usted puede ocupar la contracción o puede ocupar la forma larga. Both are okay. He is car mechanic. He is a car mechanic. He is a car mechanic. En forma negativa, he is not a. Not, he is a car mechanic. Car mechanic. Uh-huh. Is he a car mechanic? Yes, he is. Oh, no, he isn't, right? Flight attendants. What is a flight attendant? When you are going to go to travel, when you are going to go to travel, you are going to Aeromoza. For a flight attendant, right? Yes. Aeromoza. Aeromoza, flight attendant. So she is a flight attendant. Y así sucesivamente. Flight attendant. Exacto. Flight attendant. Yes, flight attendant. Repeat. Flight attendant. Flight attendant. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Es como que diga flight attendant, como que en vez de la A se pronuncia como una E. Ajá, flight attendant. Flight attendant. Ajá, es que como cuando se unen los sonidos suena un poquito más diferente. Flight attendant. Fly attendant. Okay. Y tenemos taxi driver, okay? Vaya, ahora yo voy a preguntar, porque si no se me va a vaya, ¿quién me hace una oración con taxi driver, okay?
taxi driver, me lo van a hacer en positivo, negativo y en forma de pregunta. A ver, practiquemos. Let's practice. Do you drive a taxi? Ajá. He is a taxi driver. He. Forma negativa. He is not a taxi driver. Ahora forma pregunta, driver. Chicos. Is he a taxi driver? Ajá. Is he a taxi driver? And the answer? ¿Y la respuesta? Yes, he is a taxi driver. Oh, no, he isn't a taxi driver, right? Or he is not a taxi driver. Okay. Chuchito. Póngale mute al micrófono, chicos. Barber, ok. Este es donde van los chicos, ¿verdad? A chainarse. Barber, ok. Repeat. Barber. 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 Ok. So, barber. Positive, negative e interrogative, René. Barber. He is not a barber. Okay, he's not a barber. Is he a barber? Is he a barber? Okay. And the answers, René? Is he a barber? Yes, he is a barber. Or? Oh. No. No. Isn't barber. Uh-huh. He isn't a barber or a barber, right? Okay, vamos a ver. Voy a elegir a otra persona. Hairdresser. Esa es para las chicas, okay? Es como la peluquera, right? O la estilista. Hairdresser. Hairdresser. Vaya. Hairdresser. Yes. César, give me an example. Give me the three forms with this occupation. De la que acaba de preguntar, ¿verdad? Ajá. Sería, she's a hairdresser. Hairdresser. Ajá. Y she's not a hairdresser. Ajá. Y en signo en pregunta sería is she a hairdresser? Ajá. And the answers? En pregunta. Ajá. Las respuestas a esa pregunta. Ah, la respuesta. Sí, yes, she is a hairdresser. Ajá. No. Sería no. She is a not hairdresser. Okay, he's not a hairdresser, right? Okay, muy bien, excelente. César, let's continue. Thank you. Pharmacy. Pharmacy. Okay, pharmacist. Pharmacy. Camera. Okay, Giovanni, it's your turn. Tell me the three forms, please. Yo. Sí. Ah, la primera sería she is a pharmacist. Uh-huh. La negativa, it's not a pharmacist. Okay. Y pregunta sería, it's a pharmacy. Is he a pharmacist? Ah, ¿y las respuestas? Yes. Ahí sí, no. Yes, it's a pharmacy. A pharmacist or a pharmacist. Not he is not a pharmacist or a pharmacist, right? Muy bien, la siguiente. Esto es para Scarlett. Okay, Scarlett. Soldier. Soldier, okay? This is a soldier. Las tres oraciones. Yes, the three forms and the answers.
Ok. Allá me puedo. ¿Cuáles eran? Ah, negativo. Afirmativo, negativo y pregunta. Sí, exactly. He's a soldier. Okay. He isn't a soldier. Mm-hmm. And the answer. Ay, me olvidó. Espérenme, que me olvidé. I forgot it. Okay. Is he a soldier? ¿Es el soldado? El sujeto va luego. Ajá, es al revés. Usted cambia cuando va a hacer la forma de pregunta, cambia la posición del sujeto con el verbo. Is he a soldier? Ajá. Is he a soldier? Yes, he's a soldier. Or ajá. Not, he's not a soldier. Ok, excelente, Scarlett, se salvó. Ok, let's continue. Taylor. Yancy Alemán, this is for you, Yancy. Hasta la asusté, Yancy. This is for you. This is a sailor, marinero, right? He's a sailor. Uh-huh. Sailor. He's not a sailor. Uh-huh. Is he a sailor? Exactly. And the answers? Just do it. Vaya. Y la última, ahí sí. Miner. Ok, repeat. Miner. Miner es minero, ok. A ver quién. Amanda, tell me the three forms, please. Hola. Ajá. ¿Qué significa? Miner, miner es minero. Minero. Uh-huh. He is a miner. Okay, miner. 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 Uh-huh. He is a miner. Uh-huh. I'm not a miner. Uh-huh, he's not a minor. Yes, he is a minor. Vale, la forma de pregunta. Sería, is he a minor? Uh-huh, is he a minor? Y después, ¿cuál sigue? Sería la yes, he is, o yes, no. No. He isn't, right? Or he is not. Ah, bueno. Si él es, no, él no es, right? And we have plumber. Eso se lo voy a dejar para que practiquen, okay? Plumber, photographer, reporter, director, architect, optician, right? Optician, surgeon. Okay, what is a surgeon? Cirujano, right? Astronaut. Astronaut, cashier, postman, es el cartero, and finish, right? Okay, these are some occupations that you can use when you are talking about that about professions, right? And you can use in negative, affirmative, and interrogative form. And also we can answer that questions in short and long answer, right? Vaya, eso les va a quedar de tarea, chicos. Practicar un poquito más para dominar lo que es las tres formas para de ya hemos visto que es la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa, ¿ok? Acuérdense que eso les va a venir en el examen y hay que practicarlo, ¿ok? Vale, ok, regresemos entonces. Voy a dejar de compartir pantalla, chicos. Y vamos a regresar. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Preguntas? Yo, teacher.
Ajá, dígame, Giovanni. No, Roland. Oh, yo. Ah, ok, Roland, okay, Roland, que lo dije, que se le activó a él el sonido. Y me había confundido. Yo he estado viendo que solo se está ocupando he is, she is y it is, nada ajá. más, ¿verdad? O sea que, digamos, en caso de you are, eso ya no se ocupa en así como estamos así, o se puede ocupar. Sí, se puede ocupar, por ejemplo, si usted quiere decir tú eres un cirujano, you are a surgeon, right? You are a surgeon. You are not a surgeon. Are you a surgeon? Yes, you are. Oh. No, you aren't. Okay. Sí, que como vi que solo casi ocupamos he is, she is. Nada. Ajá, es que como estábamos hablando de singular, todo. Solo aparecía una. Pero nosotros lo podemos hacer en forma plural. Por ejemplo, si bueno, sea, digamos, somos estudiantes. Mecánicos. Ajá, mechanics. Le va a agregar la S. Ajá, en mecánico sería you are algo, ¿sí? Ajá, we are. We are, perdón. They are. Ajá. Y en negativo digamos que sería we are not mechanics. Exactly, we are not mechanics, ¿okay? Y en digamos, en una pregunta sería Are we mechanics? ¿Somos nosotros mecánicos? No, we aren't. Okay. También lo podemos utilizar con el pronombre they, que significa ellos. Right? Cuando estamos hablando de un grupo, pero no de nosotros. Okay. Entonces vamos a hablar de ellos. Okay. Y lo podemos utilizar. Pero siempre nos vamos a fijar que el nombre esté en forma plural. Por ejemplo, mechanics, doctors, engineers, nurses, right? Vets, scientists, okay? And those kind of things you have to look. Okay, be careful. Teacher. Tiene que ver eso, tiene que buscar el que esté acorde el verbo con el pronombre y con la profesión. Todo está en plural. Y al verbo confundido un poco. Ajá. Pero sí, ya. Le voy a intentar. Hey, Magali, usted levanta la mano. Thank you. Sí. Okay, no se preocupe. Dígame, Magali. Yo quería preguntar, cuando decía car mechanic, siempre tenemos que utilizar car mechanic para decir más largo, pero si usted gusta solamente puede decir mechanic. Porque se sobreentiende acerca de los carros. No es rígido que tienen que ser así. Ajá, no es necesario. Y como acordate que si estás hablando, depende del contexto que estés hablando, así se va a tomar la clase de mecánico, porque puede ser un mecánico de aviación, mecánico de carros, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, si estás hablando de aviones, pues se le va a entender que es acerca de eso. Y si está hablando de carros, se le va a entender que es acerca. No es necesario especificar. Ya se sobre. Ok. Gracias. Entonces, chicos, porque los veo algo así. Ajá. ¿Quién más tiene preguntitas? Luis, do you have questions? No? No. Vale, ok. Porque los veo algo así apagaditos. Yo creo que ya se me apagaron. Vamos a hacer una dinámica, ¿ok? Vamos a hacer una adivinanza en inglés. A ver, se la puede decir. What has a neck but don't have a head? What has a neck but don't have a head? Se la escribo en el chat. Please. Pero no la voy a buscar. Ajá, ¿qué tiene? ¿Huh? What has? Tiene cuello, pero no tiene cabeza. Ajá. The snake. No. La tortuga. No, la tortuga.
¿Cómo fue la? ¿Ah? No, ¿cómo fue la adivinanza? Ya voy. Baile, va. What have a neck but don't have a head? This is a riddle. ¿Qué es una riddle? Una adivinanza. Okay. What have a neck but don't have a head? What have a neck? Neck que es mi. But don't have. Is this one, right? Is this part? Así, head, cabeza. Ajá. Tengo una cabeza. El padre sin cabeza. El padre sin cabeza. ¿Qué es lo que tiene cuello, pero no tiene cabeza? ¿Eh? Ay, se me perdió. Cuello, pero no tiene cabeza. La camisa. La cabeza, no. Tiene cuello. Suena lógico, pero no es eso. Ah. Tiene cuello, pero no tiene cabeza. Ajá. Eso significa. Tiene cuello, pero no tiene cabeza. Ajá, esa es la adivinanza. A ver, ¿qué? Y la botella. ¿Cómo? La botella. Ay, no, ya la busco, Luis. La botella, sí es cierto. Si se fijan, la botella tiene el cuello, pero no tiene la cabeza. Entonces, eso es lo que no tiene, lo que tiene cuello, pero no tiene cabeza. Cabeza. La botella, ok, la botella. Si lo busco en internet, ya me fijé. Vale, a ver. Vale, vamos con otra. ¿Les parece? One more. No? Yes? Yes. ¿Más? Yes. Ay, pero los veo bien desanimados. Ay. Okay. Vaya, este quiero ver. Déjeme pensar. What has a face and it has a face and two arms, but it doesn't have legs. Hoy no se lo voy a escribir porque si no lo van a buscar en internet y así no se vale. Repeat, please. Maya. It has a face. It has two arms, but it doesn't have legs. A ver, ¿qué es? What it is? Can you guess that? Luis Rafael. I know. It has a face, right? Yes. It has two arms. Tiene cara bonita o algo. Y lo it has a face. It has two arms, but it doesn't have legs. Legs significa piernas. Ay, los pies, los piernas. No tiene piernas, ok. Tiene cara y tiene brazos. Pero no tiene piernas. No legs. But it doesn't have legs, ok. Ajá, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es? Pinocho. Ay, no. Giovanni. Te doy. ¿Qué es, Giovanni? Yo creo que te estás divirtiendo vos solo. No, es que Pinocho. Pinocho. No, pero Pinocho sí tiene piernas, no molestes. No es que no tiene piernas, tiene brazos. Pero la luna, el sol. Eso no tiene piernas, solamente tiene cara y tiene dos brazos. ¿Será el pulpo, teacher? No. El pulpo tiene más de dos brazos. El octopus, no, no es el octopus. ¿Qué es? What it is? ¿Qué es? Yo creo que Giovanni ya sabe.
No, no sé. Giovanni se ríe él solo. No, pero no sé. El caballo de mar no tiene pies. Tiene cola, pero no tiene pies. Ah, no, pero no, no es el caballo de donde... El reloj. No es el seahorse, ¿ok? No es el seahorse. Seahorse es caballo de mar, ¿ok? El reloj. Tiene... Ay, Amanda, sí, el reloj. Amanda, a ratos lo sabía, quizá, no lo quería decir. Es el reloj. Si se fijan, el reloj tiene cara, tiene dos brazos que son las agujas. Y tenía el pelo en la mano. No tiene piernas, no, pero es el reloj de pared, es el que ponemos así. Oh, pero ¿cómo se dice reloj? Reloj. Se dice clock. Clock. Es lo mismo como hora, clock. Ajá, o clock es para decir en punto, pero con el apóstrofe, clock. Es así. Clock es para decir en punto, que es ese que va ahí. Y clock nada más es para decir reloj, es el reloj de pared. Clock, reloj o clock, una es en punto, por ejemplo, 1 o'clock. Exactly, that's the way you can use this. Y el watch es para decir el reloj de pulso. Ah, este watch. Uh-huh. Es watch. That's el guacho. Ok. El guacho que le dicen. El guacho. Sí, solo me sé el anillo. Ring. The ring, right? Ring. ¿Y the earrings? No me lo sé. The earrings son los aretes. O los aretes. Earrings. ¿Cómo se dice? Earrings. ¿Earrings? Earrings. Oh. Earrings. Earrings, okay? If I not mistake, earrings. Okay? Okay, what time is it, guys? Vamos a pasar la lista, ya estamos sobre el tiempo. Por estar riendo. ¿Y quién se queda hoy? Ya ni avanzamos. Vale, les voy a dar de tarea, chicos, que avancemos un poco más en lo del manual. Bueno, tenemos un diálogo para el día de mañana, okay? Tenemos un diálogo y tenemos más actividades. Y nada más decirles que practiquen un poquito lo de las tres formas de cómo hacer una oración afirmativa, una oración negativa y cómo convertirla a pregunta, ¿ok? Eso porque eso lo voy a estar practicando, ¿verdad? Y voy a estárselos preguntando aquí en el chat de repente, yo le digo, y usted tiene que responder, ¿ok? Para la hora del examen, usted no tenga ningún problema en armar las tres formas. ¿Ok? Utilizando el verbo to be. De forma negativa, positiva e interrogativa. ¿Ok? Vaya, voy a pasar la lista, chicos, porque ya es tiempo de pasar la lista por segunda vez. Vamos a ver. Siempre recordarles que al escuchar su nombre, respondan present or I'm here. ¿Ok? Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Present. Thank you. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Ana. Rachel. Candy Marisela Cisneros de Escobar. Present. Thank you. César Alexander Alas Portillo. Present. Dani Anthony Sigüenza Ventura. No. Okay. Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. I'm here, teacher. Thank you. Denise Scarlett Montano de Martínez. I'm here, teacher. Thank you. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present, teacher. Okay. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you, Giovanni. Ictalina Castro. Present, teacher. Thank you, Ictalina. Jared Salvador Palma Arteaga. Jared, okay. Jorge Armando Vázquez Guevara. Present. Thank you, George. José Abel Molina Argueta. José Abel. No, maybe later, right? Maybe tomorrow. Josué Adiel Onofre Durán. Present, teacher. Thank you. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Present, teacher. Okay. Mengíbar, nada más, ya te estoy haciendo casada. Catherine Stephanie Escolero Orellana. Present, teacher. Thank you. Ligia Magali
Vázquez Martínez. ¿Es Magali o Magali, Ligia? Magali. Magali. Ah, Magali. Present, teacher. Ok, thank you, Magali. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you. Luis Rafael Beltrán Rogel. Present, teacher. Marvin Alexander López Carranza. No. Okay. René Francisco Mendoza Cárcamo. Present, teacher. Thank you, René. Roland Rutilio Cruz Caña. Present, teacher. Thank you. Rosa Isela López de Hernández. Rosa Isela. Okay. Yancy Lizette Alemán Rubio. Okay, guys. Present, teacher. Thank you, Yancy. Ya tenemos la segunda lista, chicos. Ahora vamos a lo siguiente. Vale, ¿quiénes han tenido problemas para entrar a la plataforma, hacer las tareas? Por ahí vi un mensaje. Sí. Yancy, dígame. Yo le quería consultar, porque al inicio no le alcancé a escuchar. Por ejemplo, vi que hay varias tareas, vea. Ajá. Dice sesión 1, pero hay, no sé, como 5 o 6. Yo hasta las 5 y dije yo creo que quizás me tengo que esperar, vea. Entonces, no sé si hay que hacer todo eso de un solo, ¿cómo es eso? Vaya, entonces son 5 tareas que corresponden a los 5 días de la semana, que sería lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Porque hay una cosa como un videíto, hay un icono como un videíto y está la otra del lapicito. Entonces usted, el video es prácticamente la clase que recibimos hoy y a la par está el papelito con el lápiz que corresponde a la tarea del día de ahora. Pero yo les decía que si usted puede hacerlo y puede avanzar y usted se considera que puede hacerlo y sabe cómo lo va a hacer, usted puede hacerlo, Yancy. Usted puede ir adelantando. Eso no hay ningún problema. Uh-huh. Entonces, si usted que donde dice sesión, eso es como todo lo de toda la semana. Ajá. Por ejemplo, okay. La unidad 1, digamos, unit 1, get to know someone, es la primera semana. Son 5 sesiones. Está video, tarea, video, tarea, video, tarea, video, tarea. Y así sucesivamente. Ok, pero, gracias. Ajá, y usted puede avanzar, Yancy. Okay. Puede avanzar. Lo único que, si alguna cosita no sabe, puede preguntar o puede esperarse a que... para la clase, ¿verdad? Si no, puede buscarlo usted mismo. No hay ningún problema. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Teacher, siempre es de enviarle las capturas de pantalla al momento de terminar una actividad. No, vaya, eso no. Las tareas en la plataforma, sí, no es necesario que me envíen la captura. Lo que me gusta que me manden captura es cuando trabajamos aquí en la meeting. Por ejemplo, la actividad que a veces les mando el link al grupo de WhatsApp, usted lo hace, le pone termina y me manda la nota, entonces me manda la captura. Es así, porque entonces yo veo su participación en la clase, ¿ok? Pero la de la plataforma no es necesario, lo único que sí estaría chequeando, ¿verdad? Que usted vaya al día, porque al finalizar el día viernes, a las 12 de la noche usted ya tiene que estar completo con las 5 tareas, porque ese día yo tengo que reportar notas a administración. Entonces administración lo toma y hace apuntes. Entonces ahí está la cuestión. ¿Algo otra pregunta? Gracias. Ok, va. Magali, dígame. Sí, teacher, fíjese que yo no he podido hacer las tareas porque no entiendo que lo que me aparece en la plataforma son videos. Ajá. Y luego no sé a dónde que me tengo que ir para hacer la tarea. Bueno, aparece el video y después aparece un icono con un lapicito. Permítanme, voy a compartir pantalla y les voy a decir. Vamos a ver, permítanme si tengo abierta la plataforma. Quiero ver. Permítanme. Voy a abrirla porque no tengo abierta la parte del libro. Ahora vamos y compartimos. Uh-huh.
Vaya, estamos, ese es el manual, ¿verdad? El handbook. Entonces usted se va a regresar donde dice curso, ¿verdad? Curso. Y mire, aquí está. Aquí están las unidades, que serían unidades. Semana 1, sesión 1, una semana. Sesión 2, la siguiente semana. Sesión 3, la siguiente semana. Y sesión 4, la siguiente semana. Entonces me le va a dar aquí donde dice get to know someone else. Entonces le aparece esta parte de acá, esta barrita que tiene video y tarea. Entonces nosotros, como aquí aparece el video de la videoconferencia número 2, que sería la clase de ayer, entonces yo vengo y le doy clic acá. ¿Verdad? Le doy clic acá, perdón, y respondo. Después que respondo la primera tarea, yo le doy enviar acá. Y luego me paso lo siguiente, ¿verdad? Si usted ya hizo la tarea número 1 y tiene pendiente la tarea número 2, pues yo me voy a la tarea número 2, que sería esta de acá. Y es sucesivamente. Si usted tiene alguna duda, pues ve el video, se va al icono del video y usted lo vuelve a ver y satisface sus dudas, ¿verdad? Y luego, pues, vamos a las tareas. Bueno, gracias, Zen. Ok, perfecto. ¿Alguna otra preguntita más, chicos? ¿No? ¿No questions? ¿Questions? ¿No? Ok. No. Daniel, do you have any question? No, teacher. Ah, ok, perfecto. Vaya, entonces, chicos, I want voy a decir con quién me voy a quedar. ¿Ok? Vamos a ver, ¿quién es el siguiente en asistencia? Para ayer le tocaba a Amanda de la... Bueno, sí, Amanda, sí, ayer te tocaba. Álvaro Ernesto Rodríguez le tocó la primera sesión. Ayer le tocaba a Amanda. Ahora le toca a Ana Raquel Campos Ayala. ¿Ok? Si perdemos el turno, ni modo, chicos, tenemos que esperar a que vuelva a rotar, ¿ok? Entonces me quedo con Rachel. Rachel, you have 10 minutes more, and then the other ones, pues, nada más decirles que fue un gusto tenerlos acá, ¿verdad? Espero que hayan aprendido mucho esta sesión y nos vemos mañana primero Dios. Y no se olviden de hacer la tarea, ¿ok? Please. Bye. Have any questions? Bye. 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 Bye.
en el caso de que estemos hablando de nosotros, ¿verdad? O si usted va a hablar de algún grupo de personas, se va a referir como ellos. Entonces usted va a decir, they are doctors. Y si quiere decir que nosotros somos doctores, we are doctors. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en cómo lo vamos a ocupar. Si estamos hablando en plural, pero si estamos hablando en singular, usted puede decir, I, he, she, it. Depende de quién yo estoy hablando. Si estoy hablando de ella, de él, de eso, de esa, o de mí, ¿verdad? En primera persona. Entonces, esa es la forma, ¿verdad? Es de combinarlas. En los pronombres con la forma del verbo to be y las professions, o occupations, ¿verdad? Pues quizás solo eso sería, teacher. Y con respecto a lo de las tareas, solo entonces de darle a enviar, no hay que tomarle ya captura. No, es necesario. Entonces solo darle a enviar para que el sistema lo detecte, ¿verdad? Y lo tome en cuenta para las notas. Entonces ya estuvo. Solamente eso sería, teacher. Ok, perfecto. Entonces, Rachel, de por servida, si no hay ninguna pregunta y nada más, pues desearle feliz noche. Good night. Gracias, have a nice day. Okay, thank you so much. Thank you, teacher.